Bueno, sé que dije que iba a ser el último vídeo del año, pero no me puedo resistir a poner este antes, que lo acabo de descubrir y me ha gustado mucho. Se llama Sprixy y es un buscador de imágenes en Creative Commons, algo que va a gustar a más de un compañero mío y que puede venir muy bien pues para elegir imágenes para PowerPoints o para vuestras páginas web sin tener que preocuparos de derechos de autor y tal. Lo primero que me gusta es el gran formato que tiene, ¿no? El Sprixy solamente aparece el logo y el buscador tipo Google. Buscamos cualquier término, supongo que en inglés irá mejor, pero en playa es bastante útil. El seleccionador de imágenes, vaya, ahora está internet, es bastante simple, va muy bien. O sea, te sale un montón de imágenes, aquí la ampliación, nuevamente la caja de búsqueda. Elegimos esta misma, que ya está por defecto. Y una cosa que me gusta mucho es el tema de la utilidad, basado en la respuesta de la gente, en la comunidad. Después también puedes elegir los tamaños, 240, 100, depende de lo que necesites. ¿Vale? Incluso más grande, vamos a dejar este ahora mismo, 500x500, ¿vale? Que es el tamaño original. Y si nos gusta, le das a Use. Tienes varias opciones, descargártelo directamente con los detalles del autor, aunque es Creative Commons, hay que respetar, tiene ciertas condiciones, respetar al autor, tienes que dar crédito, nombrarlo, está permitido el uso comercial y tienes que respetar cualquier cosa que haya ahí, ¿no? Tienes dos opciones, descargarte la imagen directamente con el crédito o un link con el crédito, lo cual evita que cargues tu página web con mucho contenido, ¿vale? Con muchas imágenes. Y también tiene la opción sin crédito, pero te viene el crédito que tienes que poner en algún sitio. Imagínate abajo, en pequeñito, o en otro sitio de la imagen, ¿no? Si no quieres que vaya adherido a la imagen. Pero la verdad es que es un tema bastante interesante y que merece la pena echarle un vistazo. Bueno, pues nada más. Que paséis feliz noche vieja y feliz próximo año 2010. Un abrazo.